hacer un alto en el camino, de presentar a Jóvenes Valores para darle la bienvenida a una señora, a una artista que es historia de todos nosotros, forma parte de la historia de cada uno de nosotros. Ella ha tenido enormes éxitos en el mundo de la canción, ella ha tenido enormes éxitos en el mundo del cine, ella, ¿quién no la recuerda? Con esa cara de ángel, ese traje blanco haciendo de reina. Naranjo. Hablo naturalmente de... Dime. Naranjo. Dime. ¿Qué te has aprendido esta noche tan bien el guión, tan al dedillo que no me dejas decir a mi ni pío, eh? Es que yo veo una estrella... Es que veo que vas embalado, ¿cómo vamos? Pero tú sabes que yo veo una estrella y me vuelvo loco, hija, ¿no? Por remedio. Ay, qué romántico eres, hijo, qué romántico. No lo puedo remediar. Bueno, hablando en serio, tiene muchísima razón en todo lo que estaba diciendo mi compañero Naranjo, porque efectivamente esta noche tenemos... No sé si habréis notado vosotros que de pronto... El plató tiene como más brillo, como más luz, ¿verdad? Pues eso se debe a que tenemos una estrella, una bellísima estrella esta noche aquí con nosotros, Paquita Rico. Bienvenida. Paquita, decía yo antes, ¿quién nos acordaba de aquella cara tan preciosa que sigues manteniendo, por supuesto? Bueno, guapísima. Aquel traje blanco cuando hacías Alfonso XII, qué éxito más grande aquella película. Sí, sí, fue de verdad un éxito bastante grande, no mío, sino de toda la película. Fue un acierto, fue una cosa preciosa y como cuando te toca la lotería, eso fue para mí hacer esa película de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Un guión que estuvo haciéndolo... Nuestro querido amigo Luis Sanz, que entonces era mi manager, y lo consiguió, no había quien no querían hacerlo porque le daban miedo porque era bastante caro, pero mira, lo hicieron y aquí está, esa lotería ahí quedó. Yo creo que fue una de las películas más caras que se hizo del cine español, sí, ¿verdad? Sí, en aquella época sí, eran, creo que fue 13 millones de pesetas, fíjate que ahora no se hace, de entonces era una fortuna, ¿eh? Ahora no se hace una película por menos de 200, 300, por lo menos por lo que yo leo. Claro. Así que ya te digo. Hay una cosa que, bueno, yo he visto casi todas, no lo digo porque tú estés delante, ni por echar de piropo, ni falso halago, lo digo de todo corazón, he visto casi todas tus películas. Pero no sé exactamente qué cantidad de ellas hiciste. ¿Tú sabes la cifra exacta? Pues mira, yo también me hago un poquito de lío, porque estoy con eso como en los años, cuando dicen, ¿qué edad tiene? No, yo que no me lo quiera quitar ni sé. Yo creo que hice 28 o 30, no estoy segura, pero vamos, lo contaré y te lo diré. La es todo un récord, es un récord. Muchas películas, pero la más famosa, sin duda, Alfonso XII. Bueno, la más famosa... Alfonso XII, porque era muy buena toda, pero también la más famosa fue para mí Debla la Virgencita. Ahí quería yo ir, ahí quería yo llegar, porque tú estás tan agradecida que el personaje, que incluso a tu perrita se llama Debla. Ay, mi perrita que la adoro se llama Debla. Precisamente en homenaje a esa gran película que fue para mí, Debla la Virgen Gitana, no fue tan gran superproducción como la otra, pues fíjate, pero era tan perdona, bonita. Pero a mí fue de las películas que más me ha gustado tuya. A mí también. Y Malvaloca también. Ay, también. Yo me acuerdo cuando decías aquello de merecí a esta gitana que la fundieran de nuevo, como funden las campanas. Sí, señora. Qué bonito. Pero qué en bonita. Debla la Virgen Gitana, bueno, es que estabas... Increíble. Y después tenía un mérito bonito porque el director creyó un poco en mí porque yo hacía una gitana descalza con las manillas así, sí, en Debla la Virgen Gitana. Y después de momento me siento en ese Palacio de Oriente y me siento dentro de la piel de una infanta de España, de una reina. Y para mí fue importantísimo. Mira, fue una lotería, de verdad. Yo solo agradezco a Dios con toda mi alma que me dieras aquella oportunidad. Qué bonito es que los artistas, sobre todo artistas de tu categoría, se emocionen así. Mira, de la manera que ella lo está haciendo ahora mismo. Esto me gusta que haya sucedido, incluso porque quiero que los jóvenes comprueben una vez más, cuando tanto les reitero yo, que bueno, que la vida, que es difícil todo esto, mucho, pero que luego que merece la pena. Mucho, que es muy difícil, tú lo sabes, Marifé. ¿Y por qué, Paquita, no se hacen más películas musicales con estrellas de la canción ahora? ¿Por qué? Yo no sé, la cosa es que salen muchas veces estrellas, pero hacen una película o un disco o algo así... Y se apagan, eso tú también lo sabrás. Sí. Y tú sabes que nosotras hemos tenido una época, en fin, que hemos sido un ramillete de artistas, que hemos estado, sí, bastante tiempo ahí en Candelero y todavía seguimos. Entonces yo creo que también ha influido un poco la televisión, este programa, que lo ve todo el mundo, toda Andalucía, pero yo me refería concretamente a los productores, que no hacen películas de tipo musical. Porque es que yo creo que le tienen un poco de miedo a esos 300 millones de pesetas. Claro. Porque antes se gastaban 13, pero lo sacaban. Pero ahora tienen una competencia muy grande
que es la televisión. Bueno, y, si, yo, ¿eh? Y Paquita, ¿tú qué opinas si un director como Juan de Orduña cogiera esos 300 millones? Pues qué haría yo hice con él, la tirana, haría filigrana, Juan de Orduña y Amadori y Torrado y todos mis directores, que a todos les mando un beso, al que vive, al que no vive, y le, mi agradecimiento eterno, de verdad que sí, eran directores que yo he querido muchísimo a todos. ¿Y con Pedro Almodóvar trabajarías? Hombre, claro, ¿por qué no? Encantada, además un director fenomenal. Claro que sí, me encanta. Además, ha evolucionado. Tiene una gran personalidad. Hombre, por Dios, me encantaría, claro que sí. Paquita, ¿qué nos vas a cantar esta noche? Que pues yo, mira, ya estoy deseando de saberlo. Pues voy a cantar una de ellas, merecía esta serrana que la fundieran de nuevo, como funden las campanas. O sea, que nos va a cantar Barbaloca. Con todo el permiso de todos ustedes, para aquí, para mi marido. Pobre de ti, si no la canta. Hay sangre hoy aquí, si no la canta hay sangre. Quiero decir una cosa, ¿qué equipo tenéis más maravilloso, eh? Desde el director a todo el equipo, a todo, la orquesta, todo esto lo digo por los ensayos, por todas estas cosas que hemos tenido, maquilladores, todos. Ay, que Dios bendiga. Muy buena gente, de verdad, pues, Mari, un de equipo verdad. Maravilloso que ahora mismo se va a poner en funcionamiento porque tienen que acompañarte a que te cambies de traje, reina. No vas a cantar con el traje de artista. Hombre, no, yo me voy a vestir de artista, ahora estoy vestida de persona normal. Ahora voy a disfrazarme. Pues yo creo que le podemos dar un fuerte aplauso. Es lo suyo, darle un fuerte aplauso de despedida a Paquita Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues ahora... Este querer me está matando, dice Miguel de Mairena, y Malvaloca me va dando una de cal y otra de arena. De noche y de día canta el de Mairena con voz dolorida. Malvaloca, laberinto de mi pena, que tiene cosas de loca y tiene cositas buenas. Tu cariño me equivoca, candela de mi dolor, por la noche le derroca, por el día pan de flor. Se descubrió que era robado, que me lo han llevado a la trena, y 5 añitos le han echado en el penal de Cartagena. De noche y de día canta el de Mairena como doloría. Yeah.
loca, ay, malva loca. Quien te puso malva loca no supo ponerte nombre. Te debía de haber puesto la perdición de los hombres. Malva, porque eres buena. Loca, porque quisiste a un hombre y ese hombre quiso a otra. Merecía esta serrana que la fundieran de nuevo, como funden las campanas. Malva loca, ay, malva loca, laberinto de mi pena, que tiene cosas de loca y tiene cositas buenas. Tu cariño me equivoca, candela de mi dolor, por la noche eres de roca, por el día pan de flor. Me tiene aprisionado con los besos de tu boca y me hará un desgraciado. Malva loca, ay, malva loca. Muchísimas gracias. Quiero daros las gracias con toda mi alma, porque estoy cantando en mis raíces, en mi Andalucía. Muchísimas gracias. Ahora os voy a cantar Amor a todas horas. Vamos, vamos, maestro. Amor, me estás pidiendo a todas horas, amor que no me quieres confesar. Intentas esconder la luz de tu querer, sin ver que no me puedes olvidar. Amor, hay en tu voz cuando me llamas, amor en tu silencio de dolor. Amor al sonreír, amor al discutir, reñí también es una forma de pedir amor. Como loca sin cesar tu boca roja de pasión y el pulso acelerado siempre desbocado de tu corazón. Tú me quieres igual que yo a ti, no seas para mí tan cruel, porque te vi estás a todas horas dentro de mi piel. Sin pedirlo, amor bajo la seda de un disfraz, inútil para mí, pues se lee en ti, amor aunque te pongas antifaz, amor que yo comparto por completo, amor que ha de llegar arrollador, y la noche que tu afán se vuelque en un volcán, y de una bella para siempre viva de tu amor. Tu boca roja de pasión y el pulso acelerado siempre desbocado de tu corazón. Tú me quieres igual que yo a ti, no seas para mí tan cruel, porque te vi y estás a todas horas dentro de mi piel, porque te vi y estás a todas horas dentro de mi piel. ¡Ay! Thank you.
Has estado fantástica, fantástica, fantástica. Voy a ponerme en este ladito. Enhorabuena, Paca. Un besito, mi vida. Enhorabuena. ¿Cómo has cantado? Gracias, sí. Luis. Sí. Un poco acelerada, ¿no? Desbocado, siempre desbocado. Bueno, vámonos para allá, porque si no, no entramos es en tiro de cámara y estos son problemas. Yo siempre digo a los jóvenes artistas que vienen a este programa que los nervios, que por de ellos el día que no tengan nervios, porque nosotros llevamos muchos años y los nervios como el primer día. De verdad, mira, yo paso nervio de verdad, cada día más. Pero además eso es bueno, como dice... Claro que sí. Hay que tener nervio porque se tiene responsabilidad cada día más y cada día más grande. Sí, nosotros... pero tú tienes los mismos nervios cuando empezabas. La misma belleza cuando empezabas y lo único que has cambiado ha sido en que, como los buenos vinos, tienes más solera cantando. Es decir. Bueno, yo aparte de darle las gracias, que ya lo he hecho, y decirte, Paquita, que ha sido de verdad un honor tenerte aquí esta noche con nosotros. Eres maravillosa. No, que va, tú que sabes va. Que es la verdad. Hemos trabajado mucho juntas y además lo puedo decir, que es una gran persona. Bueno, Martín, bueno no estamos... Gracias. Bueno, mujer. Quiero, Luis, darte a ti, por supuesto, las gracias por haber sido tan amable de venir esta noche y compartir esa experiencia maravillosa que tienes con todos los jóvenes amigos que tenemos en este programa. Y, por supuesto, quiero también, Naranjo, que llames a los demás artistas, supuesto, que han venido sí. desde distintos puntos de Andalucía con la única ilusión de triunfar aquí, en este programa de Lo que yo te cante, lógicamente, en Canal Sur. Y que han sido hoy... Yo quiero decir una cosa, dos palabras, que también para mí ha sido un honor estar aquí en este programa y una emoción grande... Grande, enorme, estar con Paquita después de tantos años. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues después de las palabras de Luis Sanz, para nosotros sí que ha sido un orgullo. Hay que...